No, no, sí. Vino Lalemos y le preguntamos un poco cuáles eran los planes, qué cosas tenía por iniciar y demás. Y le dijimos, ¿habrá que comprar algo y qué te ha dicho? Y dijo, no, eso mejor preguntárselo al míster. ¿Cuáles son tus planes para él? Pues, ok. Ah, bueno, hombre, a corto plazo, eso os puedo decir, porque no sé exactamente cómo. No, bueno, o funcionamento vai ser que hoxe falei con ele, bueno, xa falaramos onte, pero a partir de hora de principio vai entrenar co Fabril mañán, bueno, esta semana xa empeza a entrenar co Fabril, para que o domingo, se o adestrador considera oportuno, pois empeza a dar minutos no equipo B, o sábado, ¿no? Bueno, irei a ver ese partido e irei mirando como se encontra. Evidentemente, ele necesita competir. Os primeiros minutos está claro que eu non os podo dar porque temos un objetivo moi claro que cumplir. Entón, evidentemente, o máis importante é o equipo, máis que, evidentemente, o estado de calquera futbolista, ¿no? Pero, bueno, creo que o B, no B sí que podría empezar a xogar e aí estará, entrenando. Pues non sei, para a semana pues, tomaremos unha decisión despois do partido do sábado, se sigue entrenando conmigo, se volvo a Fabril tres días, etc. Eso está ainda por definir, pero evidentemente el volve a ser xogador de Fabril, digamos, a partir de ahora. No, claro, claro, no, xa me gustaría, claro. Si vemos que a súa evolución é positiva ou super positiva e demostra un estado de forma extraordinario e super competitivo, por suposto que eu estaría encantado de que volvera e lle podera dar un minutos en segunda división. No, é un cohete. No, o equipo, un cohete para arriba. Sí. Bueno, cando hai un partido de fútbol está claro que xogas para gañar e nos gañamos, por tanto, objetivo cumplido. A partir de aí se pode matizar cousas, pero paime gracia, ¿no? que den que teño sorte, que teño non sei en que sitio, etc. Pero bueno, está ben, eu creo que gañamos, sufrimos, está claro, xo sabíamos, ¿no? Porque xo dixen aquí na roda de prensa anterior que se xogar en Alcorcón pois non é nada doado, a pesar de que, especialmente, tras o cambio de adestrador. Amigos, tamén reconocer as cousas, xa dixen na roda de prensa tras o partido que non fixéramos un gran partido. A nivel defensivo, bastante correcto, a nivel ofensivo, deficiente, pero donos para gañar. Entón, o que eu digo sempre, aquí o para min, o objetivo sempre está por encima do estilo. Estamos dando volta sempre a mesma. Hombre, a min gustaríame meter un equipo que controlara o partido perfectamente, que cando collera a pelota fora preciso, rápido, que creara ocasións de gol, etc. Pero bueno, eso é excelencia, eso no teño de momento. Traballamos para eso, para mellorar, pero bueno, eu digo que de principio, ¿a cantos puntos estamos do descenso? Bueno, dixo non como unha tontería, evidentemente é unha tontería, pero non hai moitos meses atrás non era tanta tontería. Quero dicir que bueno, que gañamos o partido, ora ven o Hércules, teremos que volver a gañar. Non hai, eu creo que non temos que estamos ben, estamos todos, estamos sanos, estamos entrenando, eu espero que o equipo mellore. Sí. Cada vez gustas más, cada vez pensas en más una opción más real de usarlo de inicio. Hombre, es una situación que utilicéis solo como recurso en algunos partidos anteriormente y bueno, ahora pues está claro que está siendo más frecuente. Esa es la respuesta un poco. Es decir, por las mías decisiones me irás conociendo. Está claro que si lo hago es porque yo pienso. Es evidente. Eu creo que bueno, que claro, chegame un lateral do nivel de Lopo, teño a Marchena, teño a Pablo,
porque son futbolistas importantes. Eu sempre digo que procuro poñer aos mellores. Xa non está catalogado como un sistema de risco, pode ser un sistema de partida. Pode ser un sistema de partida. Dame a posibilidad de arriscar ou non arriscar, sabes? Porque teño xente de banda de varios matices, evidentemente, eso me dá sempre esa posibilidad. Pero non estou dicindo, estou entrenando para perfeccionar, evidentemente, porque considero que outros xa teño un pouco aprendido, só teño que repasarlo de vez en cando, pero non significa isto que o domingo, pum, pues, no. Pero está aí. Sí. No, que va, no. Eu miro, claro, hai que pensar, eu veño dunha situación en que tiña un equipo máis ou menos determinado, máis ou menos cunha posibilidad, poucas opcións tiña, ahora teño máis opcións, non? Entón, evidentemente, iso tamén me fai a min pensar, sabes, traballar para buscar o que é o mellor e o que nos vai a dar, pois eso, máis capacidade de dominar, máis capacidade de buscar ocasións de gol, pois o que lle falta ao equipo, pois un pouco máis de fútbol. Eso tamén estou buscando eu. Eso permíteme a plantilla actual. Entonces eu tamén estou un pouco máis así buscando, ¿no? Digamos así. Antes no, tiño claro, ¿no? Era un pouco máis retilíneo, todo estaba claramente definido. Había opción de xogar unha línea de 4 medio campo pois, con bandas ou xogar sin bandas, que foi o que estuve utilizando, ¿no? A partir de ahora, as posibilidades son tácticas, son do equipo son maiores, pero bueno, a veces, non polo feito de ter máis posibilidades, vas a estar mellor ou vas a acertar, porque claro, cando tens que elixir, pois a veces elixes e a veces podes te equivocar. Cando non tens que elixir, pois isto é o que hai, o error é casi imposible. A nivel de portería, tienes ya decidido? Non, ainda non. No. Como ves a luz? Está para xogar, non está ainda? Sí, está para... Hombre, faltalle portería un pouco, pero esta semana fará portería, a semana pasada fixo 2 días, creo. Faltalle portería co equipo, faltalle xogar fútbol, pero bueno, eu creo que sí, eu creo que a fin de semana podría estar para xogar. Pero tendrás dudas con quién es el portero a largo plazo ou simplemente porque todavía está en luz? No, me refiero, Fabricio ha cumplido sobradamente. No, seguramente terei dudas, pero en este momento non me planteixo esa situación, entonces prefiro, para que me vou a complicar a vida, se de momento non, cando pense, pois pensarei no venres ou sábado, pero hasta ahora deixos estar aí, tranquilos, que entrenen, xa preguntarei, xa mirarei, xa tomarei a decisión. Non teño ningún tipo de dúbida que teño dous grandes porteiros. Eso, por tanto, por aí estou seguro, ¿no? Decido que decida, a portería do Depor estará ben coberta. Aí non me vou a equivocar. Sí. Bueno, é un equipo diferente o que teño, podrías decir así. Claro. Porque do medio campo para arriba, decir, sempre cando se confirma o seu rendimiento, o que vos dixen cando fichamos, ¿no? Porque se non é así, se eso non se confirma, pues tendría que volver ao que estaba a facer, ¿no? Pero bueno, ten que pasar certos partidos, certo tempo, teño que levar unha cabeza ou que eles me demostren, pois aquí estamos ou non estamos. Se non están, evidentemente, teria sido un error haber fichado. Bueno, sempre cando Luisinho xogue en medio campo, as posibilidades son grandes. Sí. Sí, porque polo feito de que marquei dos partidos, no, evidentemente, eu é fortones, tamén o digo eu, pero bueno, tantos tópicos sobre a sorte, que non sei, que queres que che diga. Non quero facer máis lectura, pero non me considero precisamente un tipo que teña que ganar partidos por así de casualidade. Aunque de vez en cando, evidentemente, a pizca esa de fortuna, pues tamén la teño, tamén o reconocí no outro día, que está claro que o partido, ganar dos partidos seguidos fora de tempo, non é nada habitual. Cambió la gran discusión.
que el restaurador deportivo, que, bueno, con esto no estoy diciendo que no soy yo, que son es que en muchas ocasiones no se valora los cambios, no en el mundo, pero sí deseo que se vayan durante o partido. Bueno, eu sinceramente creo que, mira, os aficionados, en líneas xerais, ¿no? Es decir, en la gran mayoría, o que desexan é que o Deportivo gañe, ¿no? O demais é, pues eso, é debate entre entrenador e crítica, ¿no? Pero a gran mayoría dos aficionados estou convencido de que dalles igual que se o xogo así, xogo con este, xogo co outro, dalles igual, eles queren que o Deportivo gañe, e creo que eso é evidentemente. O meu traballo, analizar o meu traballo, a mí tamén me gusta autoanalízome, falo aquí con vos, discuto aquí con vos, non me importa nada falar de fútbol en este sentido, no, hasta me gusta, me apetece. No? Pero creo que, extrapolando, non se pode extrapolar o que falades vos, o que fala a crítica, co que fala o 90% do aficionado. Eu creo que queren que o Deportivo gañe, eu procurarei darlle victorias, ora ben, tampouco quero ser pouco consecuente ou incoherente, quero dizer, evidentemente tamén busco o Deportivo agrade, porque eu sei que a afición do Deportivo é unha afición entendida, e evidentemente dase cuenta cando un equipo xoga ben ou xoga mal. Evidentemente, eu intentarei darlle espectáculo, pero a miña prioridade sempre seguirá sendo sempre gañar o partido, ¿no? Es decir, ante eso, se teño que claudicar en algo, evidentemente, claudicaré sempre a favor da victoria. Eso é evidente. El otro día, pues, se me acabó de ganar el partido y en vista de cómo estaba el encuentro contra el Alcorcón y las condiciones que realizas, ¿en tu cabeza estaba quiero una victoria o ya ha llegado un momento el empate puede ser bueno? No. Eu sabía que se empataba, pues que iba a quedar de cuarto. Eu buscaba a victoria, evidentemente. Pero hai que buscar a victoria sempre pensando, é dicir, cando estás ali no banquillo, eres entrenador dun equipo, pois tens que tomar unha decisión, non? Claro, porque, entonces, claro, a decisión que se tome, evidentemente, sempre será, pode gustar, non pode gustar, pode ser criticada, pero alguén a ten que tomar, evidentemente. Eu tomei as decisións para gañar o partido, non para empatar ou para perder o partido. A que tomei no primeiro tempo pode parecer o míster quere empatar o partido, non, eu busquei para controlar, porque se vos dixen moitísima vez, a mí o que máis me molesta do meu equipo é que me fagan dano, sabes, que me estén, cando veixo a posibilidad de que me fagan gol, porque o equipo non está seguro, evidentemente, a mí eso molestame moito e procuro rectificar a situación. A partir de aí, cando tites control do partido, cando te sintes dominador e co equipo rival non che chega, podes ir arriscando un pouco, pero non vas a arriscar cando evidentemente xa estás en perigo, ¿no? Eso foi un pouco a miña decisión do primeiro tempo. Dentro desa idea, en el segundo tempo, esa decisión del último cambio de Quito, a mi único punta para... Bueno, se queres explico, mira, porque evidentemente pudo chocar. Non é chocante que Antonio Núñez xogue de punta, porque xa teño poste de punta cando estuvo comigo no Celta e xa teño poste de inicio de punta, ¿no? Eso en primer lugar. Pero eu necesitaba un pasador, ¿no? Un pasador en medio campo. Non iba, se cambio a punta por punta, evidentemente ese pasador non lo tería no campo, ¿no? Entón, teño a seis futbolistas con cartón amarelo. Eu podría pensar, bueno, se me expulsan un central e quero seguir de cinco, que pasaría? Pues teño que retrasar a Álex. Se retraso a Álex, que me quedo de centrocampista? Pois non teño centrocampista, queda Juan Domínguez Sol. Entón, dixo, bueno, meto a Brian, pois se pasa isto. E seguiré xogando, pois, 5-4, 5-3. Meto a Brian. Ao mesmo tempo, cambio a Luis de banda e fago os pasadores. Poño a Antonio por 10 minutos, que o espacio vai ben. Bueno, pois buscaba un pase de Brian ou un pase de Luis para un desmarque de Antonio. Non saiu ben, pero evidentemente eu estaba coberto tamén se a situación disciplinaria do meu equipo ou vai lle pasar algo. Pero non é nada raro, é dicir, que sentido teria que eu cambiara a punta por punta? En que habría modificado algo o equipo? Para iso se deixo toche. Eu queria modificar en algo o equipo, en este sentido, e ao mesmo tempo cubrir máis espaldas se me pasaba algo. Pero tamén vos digo, Antonio pode facelo de punta de forma... Aunque non é evidentemente un punta, pero en situación de que o equipo rival se venga algo encima de ti e queres correr hacia a portería, todo o mundo entende que o espacio Antonio é dos mellores xogadores que teño. Falamos antes de darle un tempo a esa nova transformación de equipo e que está a opción de que tiene os jogadores. Sí. Marc
marcaste un plazo no. físico en el calendario o dependiendo un poco de cómo vaya a comprar? No me marco nada. É moi difícil para un entrenador marcarse. Eu vexo, entreno, preparo o adestramento, bueno, hoxe vou entrenar este tipo de sistema, tal, miros, etc., etc., e depois tomo unha decisión. A veces miro o equipo rival e a veces fago tamén por sensacións, por intuicións. Non hai reglas matemáticas que che digan, oye, este é mellor que aquilo. Non teño presa, solo quero, evidente, as cousas todas son moito máis fáciles se gañas, ¿no? Se gañas, evidentemente, todo é máis doado. Está evolucionando impresionantemente positivamente. É probable. Non sei cal a diferencia entre posible e probable ahora en este momento, pero é posible, é probable que este fin de semana poida contar con él, ¿no? de cena convocatoria estou dicindo, porque o chaval está facendo un esforzo tremendo e está mellorando moitísimo, incluso en dato objetivo do seu peso. Se non fora así, evidentemente non falaría aquí así. ¿Cómo? Bueno, a cada uno tenga su lógica. ¿Sabes? Depende. Depende qué minuto de partido, en cómo esté el marcador, no sé. Hombre, claro, como dicen antes, es matizable quién xoga, si xogo de tres, quién xoga por fuera. Pues está claro que puedo arriscar a poner a Salomão o a Sissoko. Pero resulta que Salomão e Sissoko son máis puntas que centrocampistas. E evidentemente moito menos son laterais. Teñen a capacidade de evidentemente correr de arriba a baixo, pero evidentemente o seu punto débil é o aspecto defensivo, está claro. Entón, podría xogar aí, se quero xogar máis conservador, pois xogaría con Laura, con Manuel Pablo, o Seoane, sin ningún tipo de problema. ¿Qué dicen si ver una clasificación a cuatro equipos por arriba y hay un marge amplio posible? Bueno, tranquilíceme o feito de que a Liga se está seleccionando e nos estamos no pelotón de cabeza. É o que queríamos sempre, ¿no? Estámoslo conseguindo. Ao final falta o último sprint. Cando falten 5 kilómetros, cando haxa que posicionarse, pues bueno, de esos cuatro equipos, que non me parece ainda definitivo, pero estar aí entre eles é agradable e moi bonito. Sí. De que non sei, se cara xogámonos ao ascenso directo no último partido, que sei, non sabría, non teño esa capacidade de verlo a tan largo plazo. Faltan aínda 4 meses de 3 meses e pico de competición, 4. Moi lonxe. Nada, non quero opinar sobre eso. Da? Eso valo aprender. No, eso non che falan, pero valo, sí, tamén. Pero apréndelo rápido. ¿Qué? Digo por lo que está pasando otra vez, parece, desde la distancia. ¿Qué parece esta situación tan? Bueno, pareceme un poco, digamos, no quiero decir insultante, pero angustiante, evidentemente, para otra también. Abuso de poder también. Sabes, é dicir, cando un club non quere un adestrador, pois o único que ten que facer é comunicar, yo non confío en ti, non te podes estar utilizando, ahora sí, ahora non, é o que están facendo un pouco con outra, ¿no? A mí eso parece lamentable. É moi duro para outra, evidentemente. Parece ser que estuvo cesado, volveron a mandar a entrenar, en ese sentido é certo abuso, ¿no? Certo, parece que utilizan como
como un muñeco de trapo, eso evidentemente está sin cumplirlo, pero bueno, habría que ser un poco más elegante. ¿Y en ese sentido tú crees que puede quitar al Mallorca las opciones de ascenso de todo este problema institucional? Es unido a que está en una posición a decir que son 10 puntos, ¿entender? No sé si lo descartas ya totalmente. No. Por los dos primeros. Hombre, a mí se me gustaría, pero evidentemente la situación está convirtiendo para él en muy complicada, porque 10 puntos son en un mes de competición, ¿no? Son 3 partidos y medio. Por lo tanto, tienes que perder en un mes continuamente, él es ganar todo, ¿sabes? No sé, empezase a complicar, evidentemente, estar entre los primeros. Es posible, pero complicado sí. Gonzalo. Sí. Los 3 equipos descendidos, con el que hizo la reconversión total, no sé qué es el deportivo, pero no, pero no me siento. No. Sí. Sí. Yo, como preguntaba antes, que se me sentía. Yo aquí en lo deportivo no me estoy sintiendo solo, nunca me sentí solo, ni muchísimo menos. Siéntome bien acompañado, siéntome querido, siéntome valorado y reconocido. No tengo ningún tipo de sentimientos negativos. Evidentemente, antes no, admito la crítica perfectamente, no tengo ningún tipo de problema. En absoluto, sei, entendo perfectamente a situación, sei o que quera xente, o que pida a prensa, o que lle gustaría, son consciente de eso, pero evidentemente, eu tamén sei que non teño que perder o norte, e sei a donde teño que ir e por onde teño que ir, teño moi claro. Bueno, sí, volveron a pedir que saíra, fue algo reticente, más do normal, do habitual, y al final deben de siempre convencer. No me costa nada hacer eso, evidentemente, ¿sabes? Encántame, paso de maravilla, pero bueno, también a veces hay que cuidar los gestos, bueno. Pero bueno, encantado de ter saído, un comportamiento de afición impresionante. Porque foi así, foi de chapó, terminou o partido, estaban encantados, estaban felices, pedironme que fora a celebrar con eles, e eu fui a celebrarlo con eles. Sí, Mario. ¿Qué? Sí. Ampliando esa pregunta, sí. Bueno, nós temos que, eu creo que temos que ocuparnos do noso, ¿no? Eu digo sempre, se o Depor gaña, dame igual o que pase no resto da xornada. En todo caso, alegrarei-me un pouco máis, os demais fallan, pero eu se gaño, estou contento. Para gañar, evidentemente, hai que superar un equipo como Hércules, que ven en boa racha, en racha positiva. Xa sabedes a miña opinión da plantilla do Hércules, a dixen sempre, que a mí me parecía de inicio de temporada un equipo de un nivel técnico impresionante, con un gran entrenador, que fai un fútbol bonito, agradable, e para mí era aspirante, claro. As cosas a veces no fútbol non saen ben, está sendo un pouco irregular. Ahora leva 2 victorias seguidas, e se este equipo se dispara e colle confianza, cuidado co Hércules. Pero é un equipo moi bonito para ver, e os nosos aficionados van a disfrutar dele. Vale, la última. Pero creo que vais a llegar sería o Curro Romero, no, al estado de España. Era botonero, Curro Romero, Barritos. Sí. Sí. Era bético, me parece. Sí, por eso. Sí. Arrimaba moito, no río.